Argentina es eso. Somos un país maravilloso, con una sociedad única, que siempre que se cayó supo levantarse y reconstruirse. Esa es nuestra mayor fortaleza. Y vamos a hacer, que en el futuro, que empezó, el domingo, empecemos a pensar la Argentina de otra manera. Porque si seguimos haciendo las mismas cosas, solo vamos a tener los mismos resultados. La Argentina no es un país que tiene una Argentina central y una Argentina periférica. La Argentina es una toda. Y allí viven argentinos. No hay argentinos de primera y argentinos de segunda. Hay simplemente argentinos. Y la ética de la responsabilidad social de la que tanto nos habló Alfonsín nos exige, nos impone el deber moral de hacer que aquellos que hoy están en peor situación sean los primeros que atendamos. Cuando días atrás yo propuse un plan contra el hambre, lo propuse en el marco de una campaña, pero no lo propuse para que sea un plan de campaña, un tema de campaña o un plan de gobierno. Lo propuse porque somos esa sociedad maravillosa de la que hablé. Y esa sociedad no puede sentirse digna si en su seno hay hombres y mujeres que pasan hambre. Vamos a hacer la mejor de nuestras epopeyas. Vamos a remangarnos todos para ayudar que en Argentina nadie más pase hambre. Y no lo va a hacer un presidente, no lo va a hacer Alberto y Cristina. Lo vamos a hacer todos, lo vamos a hacer todos. Y no va a ser el éxito de un gobierno, va a ser el éxito de toda la Argentina. Muchos de ustedes me preguntan, frente al escenario que tenemos, ¿cómo encaro el futuro? Y les contesto, convencido de que vamos a ponernos de pie, porque somos un país que muchas veces lo ha hecho, porque lo necesitamos, porque nos hace falta recuperar lo mejor que tenemos, que nuestra dignidad. Vamos a pararnos, vamos a hacer la Argentina federal que todavía no se construyó. Y vamos a permitir, como siempre dije, que aquel que nazca en el pueblo más norteño, tal vez en Formosa o en Jujuy, pueda encontrar en el lugar donde nació un lugar donde crecer, alimentarse, estudiar, desarrollarse, encontrar un trabajo, construir su familia, disfrutar de sus afectos y que en el mismo lugar donde nació un día pueda morir feliz después de haber vivido feliz en ese lugar. Vamos a hacer esa Argentina, está en nosotros hacerla, tienen mi compromiso. Empezamos una Argentina que va a ser gobernada por un presidente y 24 gobernadores. Y vamos a hacer la Argentina federal. No va a ser un discurso, va a ser una realidad. Gracias, Juan. Felicitaciones. Gracias, Tucumán. Los abrazo. Gracias, Argentina. Muchas gracias.